Hoy es día de los arrimados, día de los sanjuaneros. Cosas que uno compra y después no usa, los enseres de hacer bizcocho. Uno compra que si la batidora, que si lo molde, que si la cuchara de madera y nunca hace ni un cupcake. Mira, me dice mi querido Rommel, Rommel Pimentel, ese sí es bueno. El otro abuelo dice que también uno compra mucha corbata que después no usa. La corbata. Sí, allá yo no. ¿Tú no compras corbata? Oye, yo trabajé 10 años en oficina con corbata. Y en Cuba yo tenía uniforme con corbata. Ajá. Si yo uso corbata, oye, del 88 al 97. Dios mío. Es decir, ya corbata, ya para mí, ya yo corbata. También ya. Tú sabes, también sé que se compró porque hay comida que se dañan también, que tú la compras y se dañan. Por ejemplo, me dice mi amigo Ortega que hace un par de días botó una cajita de Brash. De esos dos. De la gomita. Sí, exactamente. Sí. Ah, no, de los como bomboncitos. Sí, que tiene una cherry por dentro. Exactamente. Él la compró y la botó, ¿sí? Se comió uno y lo dejó todo y todos los otros. Sí. Oye, en casa hay un pote de miel. Dijeron que la miel era buena. Ajá. ¿Verdad? Para avivar el amor. Sí. Pero no es tan buena como uno piensa. Y Jochi, ¿la boté? La botó. ¿Pero cómo va a ser? ¿Por qué no hiciste una honey mustard? ¿Qué es eso? Ah, miel con mostaza para ponerle a... Dios mío, mira. No. Dice, lo rico inventó dice el amigo Jorgito, y es cierto, que todo lo que tiene que ver con productos para bajarle peso y utensilios de cocina, todo eso tú lo compras y después nada. Se queda ahí. Oh, padre, a lo buenas. Sí, buenas. Dime, mi hermano. Tú sabes que te habla Mario Encarnación, ¿no? Hola, tu hermano. Dime, Mario Encarnación. Mira, tú sabes que mi hermano se compró un telescopio, ese es muy grande en el edificio. ¿Un telescopio? Sí, ay, para ver la luz. Ajá. Y tiene como 5 años en esa vaina y no lo usa. Es verdad, un telescopio. O sea, vamos a comprar un telescopio. Mira, que hay gente que dice que es bueno. La entrega focada no son focadas aceptadas. Porque mira, yo vi un tipo, vamos a comprar un telescopio para decirte cómo es. Exactamente. Y cuando llega, busca el telescopio. Mira el telescopio. Ay, Dios mío. ¿Y el telescopio? ¿Qué telescopio? Dentro de 5 años va a pasar como esta, Harry. Vamos a comprar un telescopio. Exactamente. Ese Twitter se está quemando, dice Fidel Santana. Dice. Él que empezaría a jugar softball y compró hasta tabaco, guantillas, guantes y hasta pintura negra de la que uno se pone la cara. Sí, dije, montase. Nada. Ya. Dice José Capellán que esos anuncios van a acabar con los chelitos. Sí. Yo vi un exprimidor de jugo y lo pedí hace 3 años. Y hasta de lujo en la cocina lo tengo, nunca lo he usado. ¿Qué estás diciendo? Saludos de Nueva York, sí, un exprimidor. Y otra cosa también. Eso anuncio, sí, porque tú lo ves todo fácil y chulo. Mira que bien. Hay uno de sacar una piña en rueditas. Sí. Yo varias veces he tenido la tentación y yo no. No, Dios mío, dígame. ¿Usted sabe lo que yo compré y yo nunca he usado en mi vida? ¿El qué? Un kit de limpia uña, que trae su saca cutícula, su corta uña, su lima. Sí, porque yo dije que ahora... tu manicure. Yo dije, toda la semana me voy a lavar mis uñas, mi pie, yo mismo en mi casa, me voy a tranquilar en el baño, never. Y usted se ve otra cosa, copas. El día que me mudé compré 3 copas y que por si un día tengo que brindar. ¿Por qué 3? Compré 3, no sé. ¿Por qué 3? Fue como que la que me cabían en la mano, agarré así, cogí 3. Porque 2, yo lo entiendo. Mira, dice José Céspedes que compró una maquinita para hacer sushi. La usó una vez. Era más fácil comprar un servicio a domicilio de sushi que el reguero que hice preparándolo. Ahí está la máquina. Cualquiera que quiera una máquina de sushi. Tú la tienes una máquina de sushi. ¿Qué? No ha hecho el primero. Y no ha hecho el primero. No, ahí está. ¿Usted para qué compraste? Yo no sé. ¿Tú sabes lo que compran también? Compran. ¿El qué? La máquina de encerar los carros. ¿Encerar los carros? Sí.
Sí, para brillar los carros. Como una máquina, yo sé. Sí, que sí, eso de vibra. Ajá. Es como una almohada, una almohadilla. Sí. Pero tú le untas. Tenía tú como Pedro Martínez, después como que tiraste un jugador completo. Dios mío. Sí. Oye, yo compré un preservativo el otro día. ¿Uno preservativo? Sí, en polvo. Tú solo echas a los productos para echarlo a la nevera. Y se conserva. Yo compré un molenillo, porque tenía una mata de guanábana. Un molenillo. Lo compré y lo tengo allá. Todo, digo, molenillo, un molenillo, Dios mío. La mella, lo compré mucho que hay. Mira, dice Jenny Hernández, la famosa olla que cocinan rápido, sin aceite. Ay. Dice que una olla para cocinar rápido y sin aceite, que después no se usa. Ah, sí, la olla rosera. Mi amigo el Juaco, yo le voy a preguntar, ¿por qué tú lo compraste? Él compró un megáfono, Jochi. ¿Un megáfono? ¿Pero para qué? No sé. Le estoy preguntando. Como si fuera una guaguita anunciadora, Dios mío, un megáfono. Sí, y la mujer le pelea, ¿para qué lo compraste? Entonces, lo peor de todo, Jorge, es que él vive con su esposo y yo dos solos. Y no sabe dónde está el megáfono. Anda, pa' cara, un megáfono. No sé, Dios, si tú lo tienes. No, mira, un megáfono, Dios mío. Oiga usted, no, señora, no, no. Usted también, caballero. Si tiene dolor en la espalda, dolores de riñones, requiña, mazamorra, ñañara, gripe, estrés, dolor de cabeza, dolor en la espalda, en los pies, en los dedos, todo, todo lo que usted tenga, se lo cura el mismo golpe y solo le cuesta 106.5 con la joyeta Jochi Santo. Oiga usted, señora, usted también, caballero. Eduardo León me escribe, dice que de las cosas que uno compra y nunca usa es una pluma para escribir, una pluma esa de que fina, tipo antiguo. Medieval. Sí, exactamente. Dice que en todas las neveras, dice William, en todas las neveras hay un frasco viejo que nunca se ha usado. El de mi casa, el de la miel. El de la miel, exactamente. Alan Goodwin dice que hay mucha gente que compra libros y después no lo lee. Claro. Yo tengo uno de Benedetto, chico, no he podido terminarlo. Sí. Y se me perdió y lo compré por internet. La tregua. De Mario Benedetti. Sí. Mario Benedetti. Wow, Mario Benedetti. ¿Alan Goodwin, el de Villaconsuelo? Sí, tiene que ser. Los Goodwin. Los ricos del pedazo. ¿Verdad? Alan, los ricos del pedazo. Mira, me dicen aquí hoy también. Ajá. Los baby doll que se que compran las chicas. Baby doll. Previo a las bodas. No, un baby doll. Y las mujeres no usan baby doll todavía. Bueno, me están diciendo. Claro. El baby doll se usa todavía, el baby doll. Ah, oye, ¿tú tienes baby doll? Perdón, ¿tú tienes baby doll? Mi pregunta, ¿lo venden? No, pues no tiene. Las mujeres se lo ponen si lo venden. Allá no le sirve. Dale, ¿qué? ¿Qué? Yoba dice que a mí no me sirve. Ajá. Si tú encuentras bóser en la tienda. Ay, 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 ay. ¡Qué galleta! ¡Suena la galleta! Dice mi amiga Jennifer. Sí, sí, Jennifer. Que ella es enferma comprando zapatos online y casi nunca me los pongo. Oye, ese es un dinero. Tengo zapatos y carteros que no uso. Ese es un dinero botado. Y vivo comprando. Sí. Dios mío. Las mujeres son compulsivas comprando zapatos. Señores, eso es metí en online y comprando. Todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, si no lo compran, que lo dejan, en el carrito. Y si no, mis hijas compran por mi cuenta. Ay, mi. Ese carrito está Jochi. Como el de devolución de los supermercados de pollo. Oye, Yoba. Espérate, ¿qué le pasa? Oye, Yoba. Ve, Yoba. ¿Quién es Yoba? Tú sabes que yo duro horas en Amazon, horas, haciendo nada, mirando. Mira, yo tengo más de $50,000 ahí en Amazon. Eso se llama como I wish. Que sí. Yo deseo. Okay. Sí. Entonces tú lo dejas ahí. Como $50,000 yo tengo ahí. ¿Pero y por qué? De disparate que yo voy a dejarlo ahí. En la noche y tú abres tu computadora y empieza. Sí, yo empiezo a ver. No, y los fines de semana yo duro horas, 8 horas mirando.
Lo que pasa es que ahí aparecen muchas cosas a veces sí. que tú regularmente no ves. Sí, pero 50 mil. Entonces te dan mucho detalle y tú ¿quién? Yo tengo zapatos, yo tengo tenis. Ah, $400. Dios mío. Es que yo lo voy guardando. Sí, yo sé. Mira, dice Marisol Acosta. ¿Qué dice la prima? Que ella compró una máquina eléctrica de moler café en grano. Y no la ha sacado ni siquiera de la caja. Oye, ahí es que fue. Yo compré una balanza. ¿Cómo una balanza? Yo compré dos balanzas. Una para tener ahí donde mami y otra en mi casa. Para mí, para pesar lo que me voy a comer, ¿sí? Porque usted sabe que uno siempre se pone que ¿Cómo? Yo compré mi balanza. O sea, por ejemplo, que si tú te vas a comer un plato, un asunto, tú lo mides para ver. Tú lo mides. El fin de semana, casualmente, ahora que tú dices eso, yo tuve la tentación que casi la compré. ¿El qué? Una máquina de hacer frío, frío. ¿Frío, frío? Sí, la estoy buscando, la puse por ahí. Jochi. Pero mira, bien, o sea, tú le echas el hielo y te lo muele así, y te trae los conitos y todo, y los sabores. Mira, Jorge, cuesta $37. Dios 29 Dios. De julio de 2018 lo compré, aquí está, míralo aquí, Digital Food. Balanza para cocina multipropósito con tazón desmontable. Pesa alimentos hasta 11 Mierda, libras o 5 ya, kilos. Ya, que me hablan de tazón desmontable, ya. Míralo ahí. Está en la casa. Pero ¿por qué tú compraste está eso? Está arriba del microondas, detrás donde se ponen los huevos. No, Dios mío. Oye, ¿tú sabes que yo compré en el 2009 y nunca lo usaba? ¿El qué? Un CD de Marco Caminero. Ah, no. Oye, no iba. Qué bárbaro. Dice Wendy Hernández de nuevo, dice que compró un slow cooker. Dice que porque hay que hacer de todo, según decían. Cómprala, que es un palo para cocinar. Cómprala, que te va a ahorrar tiempo. La tengo arriba de la nevera. Dios mío, increíble. Internacional, buenas. Ya de San Juan Bautista, dígame, señor. Estoy llamando a propósito de San Juan Bautista. Perdón. Ajá, dígame. La mañana es así. Tú sabes, la noche sobre San Juan Bautista, aquí anoche, hacen una. Todo el mundo se va para la playa. Y a las 12 de la noche usted tiene que tirar en la playa. Sí, correcto, sí, eso es lo que usted está hablando a propósito. Oye, de... una cabaña uno la paga para naves. ¿Un qué? Una cabaña. ¿Cómo una cabaña? Tú vas para Jarabacoa, por ejemplo. Ajá. Y tú reservas un fin de semana. ¿Qué? Señor, ¿y qué es lo que pasa? Yo estoy esperando. Yo no entiendo, dime yo. Yo compré un reloj despertador, la AM/FM. ¿Cómo un despertador? Compré un reloj Sony. ¿Pero cómo AM? Despertador, para yo después, porque tú sabes que yo venía en la mañana. Está bien, pero AM/FM con radio y eso. Sí, con radio, que te despierte el radio o la alarma. Tú le, tienes cuatro alarmas. ¿Tú sabes cuántas veces yo lo usé? ¿Cuánto? Dos. ¿Pero cómo va a ser? Es una bulla del diablo que hace esa vaina. Pero para eso es, para que no, te despierte. No, el teléfono, tú eliges en el teléfono y tú le pones ocho alarmas, lo que tú quieras. Y lo puse y en par de ocasiones. Entonces, ¿qué pasa? Que la vaina, emisora. Si se desconecta, se desconfigura. Y aquí se va la luz en este país. Chacho, un lío. Digo yo, no, pero esto es un desastre. Entonces, oye, hace una bulla del día. Yo compré. Eso es. Para hacer frío. Para hacer frío. ¿Y la compraste? No, casi. Casi la compra. A Mauri me enseñó la cámara que él tiene, que graba 24 horas. Que graba mientras esté transitando. Ese es bueno. Sí. Yo la compré. También. A Mauri me montó. No me digas que la quitaste. Al otro día. ¿Y por qué? El cable tiene que estar fijo porque tiene que estar conectado. Yo no puedo andar con un cablerillo, tengo cargador. Sí, al yo no puedo andar con un cablerillo. Lo quité la vaina. Rafaelito Rodríguez me dice que compró una vez una bicicleta estacionaria. Ajá. Ahí está. Que sirve ropa para colgar brasieres. Sí. Internacional, buenas. Buenas tardes. Mira, tú sabes que yo soy igualito que yo. ¿De dónde me hablas? Yo estoy ahora mismo en Manhattan. En Manhattan, dime Manhattan. Mira, yo soy igualito que yo tengo el carrito de Amazon, el de Best Buy y todas esas tiendas que son de electrónica y vaina. Yo tengo el carrito lleno. Dios. Yo no sé haciendo qué, la noche me da con buscar y me paso hora muerta en eso, buscando y cuando viene a ver al fin lo que compro es una memoria de USB o una vainita de... Dios mío, increíble. El más internacional, dime, Mayalín. Dice Díaz Laos a través del Instagram que hay una frase que va a acabar con la humanidad. ¿Cuál es? Para cuando llegue visita. Que ya tiene en su casa 24 tenedores, 24 cucharas, 24 cuchillos y solamente
solamente viven dos personas. Ay, mi igual que este iglesia solo tiene tres copas. Tres no copas. Sepa qué tres. Internacional, buena. El más internacional de los programas de radio del mismo golpe. Are you talking to me? Yeah. Otra internacional, el mismo golpe, el más internacional. ¿De dónde me hablas? Desde Nueva York. Desde Nueva York. Desde Nueva York. Otra internacional, buenas. Hermano Joaquín Santos. Mi hermano Julio desde Miami. Hermano. ¿De dónde me hablas? De Montreal, Canadá. De Montreal, Canadá. Dime, Canadá. Donde quiera. El más internacional, definitivamente, es el mismo golpe. De Massachusetts. Massachusetts, dime, mi amor. Internacional, buena. Y desde aquí le da. Buena. De Tampa. Desde Tampa, Florida, dime, mi amor. Jorge Santa, Michael Lora de Miami. Boston, Massachusetts. Y mi hermano, ¿de dónde me habla? De West Palm Beach. De West Palm Beach. Yeah. Internacional, buenas. Buenas, buenas. Buenas tardes, mi hermano Jocheta. ¿De dónde me hablas? Raúl el Aguilucho de New Jersey. De New Jersey, este programa es el mismo golpe local de Nueva York. Oye, aquí están en la tarde, que se quiten, que pa' ti que estamos.